Bueno, y hablemos de una noticia positiva. Complejo habitacional Mariano Roque Alonso, eso que quedó varado durante tanto tiempo, recordarán ustedes, uno de los clavos que quedó del Banco Nacional de los Trabajadores, finalmente se va a convertir esto en un complejo de vivienda para gente de clase media. Y lo está haciendo la Secretaría Nacional del Ambiente. Está justamente nuestro compañero Fito Cabral para contarnos esto. Fito, contanos por favor qué van a hacer con esto y sobre todo qué posibilidades tendrá la gente de clase media de poder acceder a lo que le llaman una solución habitacional en este lugar. Sí, muy buenas noticias para la gente que, bueno, en este momento sufre a causa del déficit habitacional que hay en nuestro país. El complejo habitacional de Mariano Roque Alonso ya iniciaría las primeras construcciones en este año 2016. La secretaria de la Senavitat, Soledad Núñez, comentaba en conferencia de prensa que todos los trámites ya se concluyeron para poder iniciar los primeros despejes, para poder sacar también la zona que va a quedar inútil en este complejo que está en Mariano Roque Alonso. 500 de las 3.000 unidades habitacionales serían destinadas a la clase media, con cuotas que irían de entre 800.000 a 1.200.000 guaraníes. 3.000 soluciones habitacionales en este caso. Pero también habló del proyecto que se va a llevar adelante en el segundo semestre del 2016 y que tiene que ver con este proyecto que se va a llevar adelante en el RC4 en Ceballos Cue. 1.000 viviendas se quieren hacer ahí para dar solución a las personas que en este momento están siendo afectadas por la inundación. Esto decía Soledad Núñez. Una primera fase de construcción de 1.000 viviendas en un terreno que está próximo al barrio Ceballos Cue, donde se plantea una extensión, una integración de aquellas familias que necesitan una vivienda en Ceballos Cue y dar solución a un porcentaje importante de familias que hoy en día se ven afectadas por las crecidas. Bueno, y también se esperaba que se iniciara la construcción en lo que tiene que ser la segunda fase de la franja costera. Y allí también habrá obras en breve. Vamos a escuchar lo que decía justamente la ministra al respecto. Van a ser propuestas de vivienda de diferentes tipologías, porque lo que tenemos que hacer es construir ciudad, no solamente construir un complejo de vivienda. Así que la ciudad tiene que extenderse con todos sus servicios. Tenemos que ver cómo no se crea una ciudad segregada, cómo se invierte, o sea, al menos por lo cual nosotros estamos velando, ¿verdad? Que le decíamos al Ministerio de Obras Públicas, no estamos hablando solamente de construir un edificio para 5.000 familias, que esté ahí un conjunto de concreto y varillas de acero, sino que tenemos que construir ciudad.